antena. Hay una nube, hay una antena. Para todas, bienvenidas y bienvenidos al Encuentro en TV. Estamos iniciando una nueva semana informativa en la televisión digital abierta, en el 31.1, con muchas cosas para compartir. Lo que dejaron las elecciones PASO 2019, ayer transmisión de todo el equipo de Radio Encuentro y en TV, un poco fallida porque a mitad de transmisión se nos cortó la luz, tuvimos que dejar de estar transmitiendo, ¿no?, en el aire de la televisión digital abierta, pero hoy con los respectivos análisis y también, bueno, las opiniones y también la palabra de las y los protagonistas de estas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se vivieron en la jornada de ayer en todo nuestro país. Es el tema principal, obviamente, porque después de eso, bueno, se vino el día de hoy con muchas complicaciones, sobre todo en el ámbito económico, en realidad algunas cuestiones que ya estaban previstas que sucedieran, aunque con un resultado tan contundente por parte de la oposición, hizo que, bueno, se derribaran los castillitos del oficialismo, así que por supuesto vamos a estar hablando de este tema y analizándolo. También hoy, 12 de agosto, vence el plazo a las 12 de la noche para la presentación de candidatas y candidatos que van a participar de las elecciones municipales del próximo 6 de octubre. Ya hay algunas listas que se presentaron, ¿no?, los nombres y apellidos de las candidatas y de los candidatos que van a participar en las diferentes alianzas y partidos, así que vamos a estar compartiendo este tema también en nuestro informativo. Y también preocupación en uno de los merenderos de nuestra zona, en este caso en el merendero Haciendo Patria, porque están solicitando garrafas, no cuentan con gas natural, con el servicio de gas natural, se acercaron a diferentes instituciones y no han recibido ninguna solución. Un merendero que atiende a más de 20 nenas y nenes prácticamente todos los días, así que bueno, es un tema que preocupa ahí mucho. Son algunos de los temas que vamos a estar compartiendo a lo largo de este informativo. Antes, como lo hacemos siempre, vamos a darle una mirada al estado del tiempo a esta hora de la noche en Viedma y en Patagones. Es, la verdad, una noche bastante fresca en nuestra ciudad, en la comarca. 5 grados es la actual temperatura en Viedma y en Patagones. Tenemos humedad del 64%, viento del sur a 11 kilómetros y cielo parcialmente nublado en nuestra zona. Como lo hacemos siempre, antes de finalizar con nuestro informativo, les vamos a contar cómo se viene el tiempo para los próximos días. Bueno, y vamos a iniciar con lo que dejó la jornada electoral del día de ayer. En un ratito vamos a estar ampliando la información más a lo que tiene que ver con el ámbito nacional, pero vamos a iniciar hablando de lo local. Aquí en Viedma, ¿cómo se vivieron estas elecciones PASO? Hubo un gran porcentaje del padrón que se acercó a votar en las diferentes escuelas de los barrios de nuestra ciudad. Alrededor del 75% del padrón votó en estas elecciones PASO 2019. Así que vamos a compartir cómo se vivieron las elecciones PASO en Viedma. ¿Cómo se vive este día de elecciones? No, la verdad, una emoción grande por que se vaya este gobierno. Yo la verdad que votamos con conciencia, tenemos que votar con mucha conciencia para el día de mañana, no solamente preocuparse por uno, ¿no?, porque yo tengo trabajo, por suerte, tengo un trabajo estable, que a fin de mes tengo mi sueldo, pero mucha gente no, mucha gente trabaja por día, se enferma y no trabaja, así que siempre hay que pensar un poco más en el otro, ver, caminar los barrios, acá mismo podés ver ya, yo soy un privilegiado de tener trabajo, de tener casa,
Pero hay mucha gente que no, entonces por eso hay que votar con mucha conciencia. Nos ha venido a votar con la familia completa, ¿cómo le va? Bien, bien, sí, la verdad que sí, venimos a votar. Bueno, esperemos un mejor para nosotros, para la gente, para la comunidad, para todo. Y bueno, esperemos hacer un cambio otra vez, la verdad, con la cosa que está pasando hoy en día en este momento. Y bueno, esperamos la verdad que haya un poco más trabajo, un poco más, bajen un poco los precios principalmente para todos. ¿Cómo vivís este día de elecciones primarias? Sí, no sé, como un día más. Vamos a ver qué pasa, esperar nomás y que por un país mejor, ¿no? Vamos, para que se mejoren más que nada las cosas. Es lo que más queremos, ¿no? Para la Argentina. Tuvimos toda la mañana liado y luego, bueno, parte de la tarde también. Así que me vine a último momento, pero bueno, siempre, siempre vengo a votar. ¿Cómo vivís el día de elecciones? Hombre, lo vivo, creo que es una manera, no la única, pero creo que es una forma también de apostar por la democracia. Pero también yo creo que hay otras formas de apostar por la democracia, no es solamente a través del voto. Luego muchos gobernantes piensan que solamente es el voto lo que cuenta, y no. Es decir, el voto respalda de alguna manera una propuesta, y luego si esa propuesta no se lleva a cabo, yo creo que tenemos la obligación y el derecho de reivindicar, de exigir que realmente esas propuestas que se hacen a la gente y que la gente vota por esas propuestas, que después la gente exija que realmente se aterrice, que realmente se concrete. Realmente todos tenemos que hacer es poder venir a las urnas y exponer nuestro derecho, más allá de las cosas como están, pero bueno, para que todos los argentinos podamos salir adelante y todos podamos mejorar. No, con muchas expectativas, con ganas de que, bueno, de que haya un cambio realmente. No estamos pasando por un buen momento. Considero que se necesita un buen cambio y está bueno tener la posibilidad de poder elegir. Así que nada, con muchas expectativas y contenta, me encanta venir a votar, sí. Usualmente es día de elecciones, nos juntamos todos en casa y compartimos la tarde y vemos a ver cómo van los resultados. Nos gusta. Vivo acá nomás al frente, así que estoy en la tele atento, vemos qué pasa, vemos que se están ahí con mucha competencia en todos lados, de verdad, en todas las provincias. Estaba viendo y bueno, le digo a mi señora, vamos a votar porque ya se está pasando las horas y bueno, ya están cerrando, así que vine, voté y bueno, esperar nomás de que lo que pasa, pero nada más. No, siempre hacemos la misma con mi familia, votar, ir a tomar mate a casa con mi vieja, mi viejo, ir a visitarlos y ver cómo va todo. No, de momento ahora tengo una celebración más, aquí en el barrio 20 de Junio América, la Capilla Virgen Misionera, y después ya me pondré la oreja en alguna de las radios, pues para escuchar a Radio Encuentro, para escuchar cómo van los resultados y todo eso. Me parece que es interesante, ¿no? Bueno, y vamos a seguir hablando de las elecciones PASO porque, como decíamos, vamos a hacer un análisis de lo que dejaron a nivel nacional estas elecciones con resultados contundentes, tanto para lo que tiene que ver con el triunfo del Frente de Todos y de Todas, como también la derrota de Juntos por el Cambio, encabezado por Mauricio Macri. Para eso estamos con nuestro compañero Néstor Buzo. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Qué tal, Florencia? Buenas noches. Bueno, vos dijiste contundente. Desde otro lugar dicen abrumador. Sí. Parece que están abrumados. Las cifras son clarísimas. 47,65% para todos, la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Y Macri obtiene 32,08. Sí. O sea, hay una diferencia de 15 puntos y medio porcentualmente. Más allá de todo lo esperado, más allá de todas las encuestas, o por lo menos las que se anunciaban, las sí, que se hacían conocer. En cualquiera de esos dos variables, si este resultado se repite, o sea, teniendo más del 45 y 10% de diferencia, digamos, entre uno y otro, Alberto Fernández en primera vuelta se convertiría en presidente. Cualquier hipótesis, porque este 47% de todos... en realidad, si se eliminan los votos blancos, se convierte casi en un 50%, con lo cual la diferencia es
podemos decir, salvo que suceda un milagro, una hecatombe, que nunca hay que descartar, Alberto Fernández será el próximo presidente de la Argentina a partir del 11 de diciembre y Cristina Fernández de Kirchner la vicepresidenta. El triunfo en todas las provincias, con excepción de la provincia de Córdoba y de la ciudad de Buenos Aires. Con diferencias en algunos lugares impresionantes, diferencias superiores al 40%. Con algunas provincias que tuvieron el 70 y pico % de votos para todos, o todos, todas. Me parece que es contundente o abrumador según desde dónde se mire. Inesperado en todo caso, y ayer era muy divertido, por lo menos desde mi punto de vista, ver a los periodistas, comunicadores, presentadores de los medios del poder económico que hicieron la campaña contra Macri, que mintieron durante mucho tiempo, tener que dar estos resultados. Sí, sin poder disimularlo, pero más allá de eso también me parece la vergüenza y el bochorno de que una hora y media, un poco más de lo previsto, el horario de que se conocieran los primeros resultados eran a las 9 de la noche, por lo menos eso se había informado desde la justicia electoral, el sistema Smartmatic se cae, ya había muchas dudas respecto a eso. ¿Se cae o lo frenaron? Se cae o lo frenaron, obviamente. Sí, sí. Pero bueno, también salir a decir eso y a enfrentar este papelón era una cuestión bastante... Antes de ver qué se dijo a esa hora, digamos también que en Río Negro el resultado también fue contundente, más todavía que a nivel nacional. 54% tuvo todos con la candidatura de los Fernández y Cambiemos o Juntos por el Cambio, 22,5%. Un porcentaje similar se dio en nuestra ciudad de Viedma, con una característica en Viedma, en los barrios, Barrio Lavalle, 30 de marzo, tal, la votación a Fernández superó el 70%, con una diferencia respecto al voto a Macri de más del 40%. Sí. Sin embargo, en el centro, cuando nos acercamos al río, a las zonas más ricas, en las escuelas donde se votó el centro, hay una paridad, incluso en algunas mesas aparece el triunfo de, el triunfo de Macri. Y la otra característica en la elección en nuestra provincia de Río Negro es el voto cortado a favor de la candidatura del actual gobernador y candidato a senador, Alberto Bereltinec, que obtiene el 29%, sacándole votos en ese tramo al Frente de Todos, recordando que para senadores, Cambiemos, o Juntos por el Cambio, no presentó candidaturas. Claro. Así que, bueno, y en diputados hubo mucha boleta duplicada, es decir, la de Juntos por Río Negro, Juntos Somos Río Negro, junto con la boleta, o de Cambiemos o del Frente Todos. Sí. Así que una elección muy particular, claro y contundente triunfo. Pero como vos decías, se anunció que a las 9 de la noche se iban a conocer los resultados. A las 9 de la noche no había nada. Estábamos todos expectantes. Poco después de las 10 apareció Macri a reconocer que había perdido. Una dura derrota, dijo. Dura derrota. No se conocían los resultados. Y nos mandó a dormir. Ahora hay que irse a dormir, dice. Y mañana va a haber que trabajar. Novedoso que el presidente diga a partir de mañana vamos a trabajar. Usted lo va a escuchar. Y también, poco después de eso, y ya conocidos algunos resultados, habló Alberto Fernández celebrando el triunfo. Creo que tenemos a parte de lo que decía Macri y parte de lo que decía Alberto Fernández. Dos discursos que vale la pena verlos y compararlos. Dificultades nos han seguido apoyando, pero reconociendo que hemos tenido una mala elección, hoy hemos tenido una mala elección y eso nos obliga a partir de mañana redoblar los esfuerzos
para que en octubre logremos el apoyo que se necesita para continuar con el cambio. Y decirles que, bueno, estamos acá. Claramente estamos dejando todo por nuestro querido país. Duele, duele que hoy no hayamos tenido todo el apoyo que esperábamos, pero a partir de mañana seguiremos trabajando, haciéndonos responsables. Todos ahora somos más responsables, todos somos más responsables de que este país salga adelante. Así que a dormir y a empezar a trabajar de mañana a mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo estoy seguro que hoy la Argentina dio un veredicto claro que dice cambiemos, cambiemos en el mejor sentido. Que dice cambiemos, que dice terminemos con este tiempo y empecemos a construir otro, porque la realidad, lo que Argentina se dio cuenta era que el cambio éramos nosotros, no ellos, nosotros éramos el cambio. Y vamos a trabajar todo lo que haga falta para que la Argentina y los argentinos pacifiquen sus espíritus, para que todos entendamos que de una vez por todas debemos abrazarnos para ser el país que debemos. Y que no le vamos a preguntar a nadie por quién votó, preguntémosle si quieren ese país que todos nosotros soñamos, y si sueñan con ese país, abracémoslo e invitémoslos hacia la Argentina. A todos los que nos votaron, mi eterna gratitud, mi sincera gratitud. A los que no nos votaron, prometo trabajar para que me entiendan, para que nos entiendan, para que entiendan que todos ellos tienen lugar en la Argentina en la que queremos vivir y la Argentina que queremos gobernar. Vamos a empezar ahora una etapa nueva, que es lo que queda de la elección. Los que están intranquilos, que no se intranquilicen. Nunca fuimos locos gobernando. Siempre arreglamos los problemas que otros generaron. Una vez más, vamos a arreglar los problemas que otros generaron. A los que se fueron a dormir, les pido por favor, o a los que recomendaron que se vayan a dormir, les pido por favor que no se duerman más, porque durmieron mucho tiempo y nos generaron un problema enorme. La Argentina hoy está pariendo otro país, yo estoy seguro de eso. Empezó a parir otro país, y en ese país, que es el país del que hablaba Cristina días atrás en Rosario, el único trabajo que tenemos Cristina y yo, Axel, Sergio, Máximo, Verónica y cada gobernador como Juan, es que los argentinos recuperen la felicidad que han perdido. Gracias compañeros, gracias compañeras, los abrazo desde el alma. Muchas gracias de verdad, muchísimas gracias. Qué diferencia los discursos, ¿no? Qué diferente la actitud, qué diferente la propuesta. Esto se confirmó hoy. Hoy los mercados dicen, es decir, unos pocos señores que especulan y que ganaron mucha plata en este tiempo, dictaminaron en contra de la elección popular. Y claro, aumentó el dólar, subieron los precios, todas esas cosas que nosotros en general no tenemos, pero que ellos manejan como las cosas más importantes. Y habló Macri a la tarde, y Macri dice que es el mundo que no cree en los argentinos y en las argentinas, que es el mundo que tiene desconfianza del triunfo del kirchnerismo. Es todo culpa nuestra. Es todo culpa nuestra, es todo culpa del pueblo. ¿Usted escuchó hablar alguna vez al actual presidente Mauricio Macri de la felicidad de nuestro pueblo, como habló Alberto Fernández? Digo, son dos
cosmovisiones, dos miradas diferentes de país. Va a ser difícil porque tuvimos unas elecciones primarias, es decir, prácticamente no se eligió nada. Dicho sea de paso, solo se eligió el gobierno de Santa Cruz, sí. Ganó por abrumadora mayoría Alicia Kirchner, pero en el resto del país no se eligió nada, se eligieron quienes van a ser candidatos. De 10 listas presentadas, quedan 5 para las elecciones de octubre. El viernes, para Macri, estas elecciones PASO cambiaban la historia para los próximos 30 años. Según la conferencia de prensa de hoy, no pasa nada, son intrascendentes. Mucha gente no fue a votar porque a nuestra gente no le interesa, dijo, estas primarias. Lo importante viene en octubre. Sí. Bueno, esta etapa, no solamente hasta octubre, hasta el 10 de diciembre, va a ser complicado, va a ser difícil. Macri y su gente son los que gobiernan. Pero hoy dijo, no, los culpables son los kirchneristas porque el mundo no les tiene confianza. Ese mundo en el que él piensa que son los especuladores internacionales, es su relación con Estados Unidos. No creo que piense en el mundo real. Un Macri hoy ajeno a la realidad, con un Pichetto desencajado. Desencajado, absolutamente. Sí, totalmente. Que intentaba dar alguna explicación racional al discurso absolutamente improvisado y acusatorio, sí, de él que viene a ayudar, él que vino a hacernos el bien. No sumó nada, porque ni siquiera en la provincia de Río Negro, que estaba ese discurso, claro, de bueno, es de Río Negro, va a ser mucho si, uh-huh, llega a la vicepresidencia, perdió hasta en la propia ciudad donde él nació, donde votó. Perdió en Sierra Grande, perdió en Río Negro, perdió en Nación. Ese es el resultado para Pichetto. Pero, al gobierno hoy se le plantea, bueno, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Qué medidas van a tomar para evitar que el dólar siga subiendo y por lo tanto que los precios sigan subiendo? Hoy llegó a venderse el dólar a 65 pesos. Terminó en algo así como 57. No sé si eso se va a mantener, sí, no importa. Pero las tarifas de servicios públicos, la energía que pagamos, los combustibles que pagamos, la calefacción, el gas que pagamos, los pusieron en dólares. En dólares, no, es tremendo. Y cualquiera tiene la libertad de llevarse en un día, ¿cuánto es? 2 millones de dólares. Entonces, claro, con esa desregulación, con esa vulnerabilidad que tenemos como país, hay libertad de mercado para que nos destrocen. Y eso es lo que parece que están haciendo. Y el gobierno, a través del presidente Macri, dice, di instrucciones al Ministerio de Economía para que analicen qué medidas tomar. Sí, el ministro de Economía que tiene toda su plata en el exterior. Que ganó mucha plata hoy, que ganó 30% de todo su millonario patrimonio. Él ganó, los asalariados, los que vivimos de un salario, de un ingreso mensual, los pequeños comerciantes que hoy no tenían precio porque no sabían cómo reponer, claro, la mercadería que venía. Esos son los que perdimos. Ellos siguieron ganando. Vamos a ver qué pasa estos meses y qué medidas toma el gobierno para evitar un colapso, una catástrofe, para el peor de lo que estamos viviendo. Hasta hoy Macri dijo, es todo culpa del kirchnerismo porque el mundo, claro, ese mundo en el que él piensa que es el mundo de la especulación financiera, no le tiene confianza a los kirchneristas. Esa es la única explicación, patética explicación a mi modo de ver, que tuvimos hoy en conferencia de prensa del actual presidente Macri. Presidente por mandato electoral hasta el 10 de diciembre de este año. Tendrá que cumplir y no dejarnos más desastre del que ya tenemos.
Bueno, Néstor, si te parece, vamos a compartir ahora la palabra de Martín Doñate, actual diputado nacional por la provincia de Río Negro del Frente para la Victoria, porque de mantenerse estos resultados que se dieron ayer en la provincia, Martín Doñate ocuparía ahora una banca en el Senado de la Nación. Es prácticamente un seguro senador nacional por Río Negro. Exactamente, acompañado por Silvina García Larraburu, que renovaría su cargo, y en el caso de los diputados, Martín Soria sería, en el caso del Frente de Todas y Todos, el que ingresaría al Congreso de la Nación con Luis Di Giacomo de Juntos Somos Río Negro y Alberto Guareltinec en el Senado. Así que sí, según el resultado que tuvimos en estas PASO, tendríamos los dos senadores, o senador y senadora de todos, y un senador que es de Guareltinec, claro, de Juntos Somos Río de Negro. Juntos Somos Río Negro en segundo lugar. Y de los diputados serían dos diputados para todos y un diputado para Juntos Somos Río Negro. Bien. Bueno, vamos a compartir lo que el diputado Doñate decía esta mañana pasada las elecciones PASO. Necesitamos que Alberto Fernández y Cristina tengan sus senadores y diputados para resolver el desastre que deja el país Mauricio Macri. Y creo que los rionegrinos en su gran mayoría lo interpretaron así, más teniendo en cuenta que teníamos enfrente un adversario electoral que es ni más ni menos que el gobernador, que acaba de ganar una elección provincial, muchos municipios, y me parece que comprendieron, y esto lo digo con el mayor de los respetos y humildad, que Alberto Fernández y Cristina, si queremos realmente que tengan las herramientas para que rápidamente pongan a la Argentina de pie, necesitan senadores y diputados que tengan compromiso, convicción con ese proyecto de país y además que tengan también el criterio de la gobernabilidad de acuerdo a la gobernabilidad que necesitan las familias rionegrinas y no un partido provincial en particular. Y creo que eso fue comprendido por la sociedad rionegrina en su mayoría. ¿Por qué cuesta trasladar esto que se ve claramente en apoyo a nivel nacional en lo que ha sido a nivel provincial, siendo ustedes, como si uno se quiere, como embajadores de ese proyecto a nivel nacional en la provincia? ¿Por qué se cuesta? Evidentemente nuestra generación tiene una responsabilidad y tiene la necesidad de resolver en los próximos años la construcción de un proyecto que comprenda que se construye con mayor amplitud, que el ejemplo que nos dio Cristina para resolver la encrucijada en la que estaba la Argentina en los últimos meses es el camino a seguir, y que evidentemente nosotros en Río Negro, desde el Frente de Todos, desde nuestro espacio, que nos estemos de acuerdo con ese modelo de país, tendremos que ser con mucha humildad y responsabilidad artífices de esa posibilidad para Río Negro. Tendremos en los próximos 4 años que construir ese frente electoral, pero ¿sabe qué? En estas horas aciagas del país, donde todo es incertidumbre, hablar sobre estrategias o posibilidades electorales dentro de algunos años, me parece casi, diría, una falta de respeto más allá de la inteligencia de su pregunta. Creo que tenemos que estar ya en estos momentos trabajando para resolver el problema del hambre de la gente que está sufriendo en Río Negro, cómo se agolpan en los comedores escolares los pibes a comer y no a estudiar, cómo aumentan los merenderos, cómo la gente está desesperada porque pierde el trabajo, porque el dólar se va, porque la inflación está incontrolada, incontrolable. Cómo las industrias están cerrando, los comercios no venden, no cierran sus persianas, y están, se alquila en cada vereda de la provincia, en los locales comerciales de la vereda de la provincia. Entonces, desde ese lugar, nuestra responsabilidad es el ahora, el ya, la urgencia, el trabajar en eso, esperando que siempre cuando asumamos tengamos ya las baterías de medidas preparadas para salir adelante. Bueno, vamos a seguir repasando lo que las candidatas, los candidatos opinaron, ¿no? Luego de dado los resultados de estas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Vamos a compartir el primer corte en nuestro informativo. En un ratito vamos a estar conversando de lo que se viene para las elecciones municipales del próximo 6 de octubre, porque hoy vence el plazo para la presentación de las candidatas, los candidatos que van a formar parte de las listas que se van a presentar en las elecciones del 6 de octubre en nuestra ciudad. Así que luego del corte vamos a estar compartiendo esa información.
querella a la complicación de la existencia. La suma de los días por llegar, los puños fríos del desengaño más atroz, la desesperación del dolor sobre nuestras espaldas. Las noticias quemadas por tantas lecturas. Querella a la complicación de la existencia. La ligereza de un alma que la ligó para toda la temporada. Para toda la temporada. Los puños fríos. El desengaño más atroz. La desesperación sobre nuestras espaldas. Querella a la complicación de la existencia. La carta astral de un egoísta. Contacto a la deriva, a la merced de la locura del mar. Contacto a la deriva. Querella a la complicación de la existencia. Los sueños que se reservan el derecho de admisión. De la locura del mar. Los prejuicios, seguros contra todo riesgo. Se reservan el derecho de admisión. La afrenta de quien sufre por lo poco que ha vivido. Seguros contra todo riesgo. El estremecimiento después de un poema. Querella a la complicación de la existencia. Por lo poco que ha vivido. Los platos. Las delicias, los manjares. Los manjares. El doctorado en vanidad de los muchachos. Mis hermanos. Mis hermanos. Mis hermanos. La muerte por causas nobles, la muerte por hipocresía. Por altanería, las rutas, los nombres, nada de eso importa. Nada de eso importa. Nada de eso importa, solo el cielo entre los árboles. Solo el cielo entre los árboles. Entre los árboles. Solo el cielo entre los árboles. Mis hermanos. Mis hermanos. Mis hermanos. Querella los prejuicios. Delicias, a la complicación nada de la existencia. Importa. Solo querella la carta de los árboles. Nada de eso importa. Los platos. Nada de eso importa. Querella la complicación de la existencia. En minutos vamos a ver las últimas 5 encuestas que salieron desde el viernes hasta hoy. ¿Lo dan a Macri acercándose? Sí. ¿Se acercó tanto como dicen esas encuestas? ¿O es una operación para preparar el terreno para que el día de la elección, por ahí, Smartmatic, la empresa que va a enviar los datos desde las escuelas hasta el correo, pueda engañarnos, pueda darnos un resultado que semanas después se va a saber que no es cierto? ¿Se habla de esto en la política? Sí, se habla ya de la posibilidad de que esta empresa sirva para salvarlo a Macri de una corrida después de agosto. Y además de eso, vamos a ver las encuestas. Y además de eso, vamos a ver en este armado empresarial como nunca vimos en las últimas décadas atrás de un candidato, trabajando para un candidato y de alguna manera apretando al otro. Bueno, seguimos con más Encuentro en TV. Está movido el ambiente en nuestro estudio porque estamos compartiendo esta hora de informativo con compañeras y compañeros de la Universidad Nacional de Río Negro, de la Licenciatura en Comunicación Social, que vinieron a conocer nuestro canal y también a participar, bueno, de todo el desarrollo que tiene que ver con la puesta en vivo de nuestro informativo. Vamos a seguir compartiendo más temas. En este caso nos vamos a referir a lo que tiene que ver con el servicio de transporte público de pasajeros y pasajeras, porque hubo diferentes intervenciones en esta jornada, intervenciones dentro de los colectivos para, bueno, hablar sobre temas que son de preocupación entre las usuarias y los usuarios de este servicio. Y también, por supuesto, lo que tiene que ver con el reclamo por el derecho a acceder al boleto estudiantil, un boleto gratuito para las y los estudiantes de los diferentes niveles educativos. Vamos a compartir lo que nos decían los referentes del ente regulador del transporte público de pasajeros de aquí de Viedma. Sí, sí, se hicieron algunas actividades. El otro día se hizo una intervención en los propios colectivos donde se solicitaba la autorización de los choferes y se entregaba volantes a todos los participantes, a todos los pasajeros, diciendo cuáles son las reivindicaciones que esta mesa del transporte está levantando. La idea es visibilizar claramente, nuevamente, la cuestión del transporte, porque lo cierto es que habíamos hecho avances interesantes con las autoridades locales
y después eso quedó prácticamente en la nada, ya no nos aceptaron, no nos llamaron, no nos convocaron nunca más a nuevas reuniones. Los temas que estaban pendientes, que son muy importantes, tanto sea hay una encuesta de satisfacción del usuario que no se realizó, y que estaba programada y estaba preparada, e inclusive para la cual nosotros habíamos hecho aportes importantes. Tampoco se trató claramente el problema que tenemos del transporte interprovincial entre Patagones y Viedma, y ya está para vencerse la concesión de la línea al Cóndor, al balneario El Cóndor, y esto tiene que ser por lo menos revisado todo el sistema de la convocatoria a la licitación, porque es evidentemente hay una línea complicada donde hay periodos de altísima utilización y periodos de muy baja ocupación. ¿Cómo fue la respuesta de los usuarios y las usuarias que estaban viajando en el transporte? Excelente, en ese sentido muy buena. La gente toda respondió muy bien, en realidad todo el mundo respondió bien, incluido los propios choferes del sistema colectivo, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando de temas que preocupan y mucho. En este caso, uno de los merenderos de aquí de nuestra ciudad, el merendero Haciendo Patria, necesitan de un elemento básico que es el gas natural. No cuentan en estas instalaciones con este servicio, por eso es que necesitan de garrafas para poder cocinar y preparar la merienda para los niños y las niñas que asisten a este merendero. Solicitaron ayuda, colaboración a diferentes instituciones, entre ellas el municipio de Viedma, pero señalaron que no han recibido ninguna respuesta positiva ante este pedido, pero vamos a compartir lo que decía uno de los referentes de este espacio sobre este tema. Bueno, la situación en los comedores y merenderos, está mala porque hoy, principalmente hoy, que no se pudo cocinar en ninguno de los dos comedores por la falta de gas. Vinimos al municipio a solicitarle dos garrafas, pero no nos atendieron, que no había gas hasta nuevo aviso. Y triste porque no lo pudimos cocinar y tampoco vamos a poder hacer la merienda porque no. En realidad estamos sin gas el sábado, tratando de conseguir, pero como nosotros no trabajamos, no tenemos dinero disponible, no hacemos changa, sino que nos lleva todo el tiempo trabajar en los comedores que estamos trabajando y salir a pedir y a recaudar alimento para hacer la comida a los chicos. Y nos ocupa todo el tiempo. Y no disponemos ni siquiera de un dinero para nosotros. Y como tampoco no hace falta muchas cosas, por ejemplo, alimento de limpieza que tampoco podemos comprar para limpiar. Le vinimos a pedir al gobierno, pero tampoco está. No nos escucha, parece. Nadie nos escucha, parece, porque le he mandado nota al gobernador en varias oportunidades y hace un mes que ya le mandé la última nota y tampoco nos escucha. Solicitando que nos atienda para poder expresar y decirle la necesidad que estamos pasando en los barrios, pero hacen oídos sordos todos los políticos directamente, porque están haciendo política ahora, nadie nos escucha. ¿Y ahora están solicitando si alguien los puede ayudar con alguna garrafa? Una garrafa, sí, porque en realidad está cara la garrafa, 4.50 la venden en el barrio, 5.20, 520, o sea que no nos alcanza nosotros, estamos sin gas, realmente sin gas, no tenemos calefacción, simplemente con leña, pero nada. No. ¿Y cómo pueden hacer los que quieran colaborar? Dejo el número de celular nuestro, 2920-2526-68, para que se puedan comunicar y nos puedan, agradecidos si nos pueden ayudar a comprar la garrafa. Bueno, cualquier vecino o vecina que quiera colaborar, ahí el número de teléfono de este merendero para colaborar con esto básico y esencial, ¿no?, para el funcionamiento de este merendero, que son, en este caso, las garrafas de gas. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora de algo un poco más agradable que tiene que ver con niñas y con niños, porque hoy lunes inició lo que es el encuentro de arte infantil en el Centro Municipal de Cultura. Muchas escuelas son las que participan tanto a la mañana como a la tarde de estas actividades, de este encuentro.
Encuentro de Arte Infantil que se viene desarrollando desde hace 11 años en nuestra ciudad. Y en este año es un festejo, un encuentro muy especial porque se hace también en el marco de los 50 años de vida del Centro Municipal de Cultura. Nuestro móvil, el móvil de Radio Encuentro y ENTV, estuvo participando de esta primera jornada del Encuentro de Arte Infantil y esto es lo que pasaba. El Encuentro de Arte Infantil nace como un acontecimiento para poner en valor las actividades de educación por el arte que la Subsecretaría de Cultura lleva adelante hace tantos años. Ustedes saben que hay un sinnúmero de talleres que tienen relación con la formación artística con niños y nuestro interés es poder cada año darle un nuevo significado a la realidad particular que viven las infancias en nuestra ciudad a través de los talleres de arte que en realidad nosotros pensamos y sabemos que los talleres son lugares para de algún modo reflexionar lúdicamente sobre distintas visiones de los niños acerca de su realidad particular. Entonces, tenemos varios talleres que abordan, a través de distintas disciplinas artísticas, abordan una multiplicidad de temas que están directamente vinculados al interés de los niños y niñas. Entonces, bueno, esto todo el tiempo nos da una nueva significación de la pedagogía del arte con chicos, ¿no? Con chicos y chicas. Entonces, cada año tenemos una nueva dimensión para poder pensar las infancias a partir de ellos. No es que el adulto está todo el tiempo pensando por los niños y para los niños, sino que lo que nosotros tratamos de hacer es justamente generar espacios, disponer ambientes como para que las ideas de los niños puedan proliferar y darnos cuenta a nosotros de por dónde están sus intereses, ¿no? Es un poco como al revés de lo que se ejerce a nivel académico para los chicos, ¿no? Así que bueno, es un trabajo sumamente enriquecedor para el equipo docente, para todos los que estamos trabajando con ellos y ellas. Y bueno, queremos también como difundir un modo de hacer esto este trabajo, digamos, esta disposición de herramientas en taller. Para compartir con los docentes de las escuelas también, ¿no? O sea, que por ahí vean un modo de relación, de aprendizaje y de generación de conocimiento diferente al que está planteado en un ámbito escolar. Bueno, hasta el día miércoles se va a desarrollar este encuentro de arte infantil en el Centro Municipal de Cultura. Seguramente vamos a estar compartiendo lo que suceda en las próximas jornadas. Vamos a seguir hablando de niñas y de niños porque el mes de agosto es el mes de los respectivos festejos por el Día de los Niños y de las Niñas. Hay muchas actividades en Viedma que se van a ir desarrollando a lo largo de los diferentes fines de semana, pero en este caso vamos a compartir lo que tiene que ver con la organización de este festejo por parte del municipio de Viedma. Estuvimos conversando con la subsecretaria de Deportes del municipio que esto decía. Bueno, más o menos aproximadamente un mes, ya pusimos la fecha que va a ser el día 25 de agosto a las 14:30 en las inmediaciones del Ángel Cayetano Arias. Vamos a tener todo el predio armado con actividades deportivas a partir de las 14:30 y bueno, se están haciendo reuniones semanales con todas las instituciones que quieran ser parte de este Viedma Solidaria como todos los años, así que sigue la invitación en pie para aquellos que quieran estar participando de esta fiesta del Día del Niño, donde todos somos parte de un poquito para poder llevar adelante un gran evento. Desde el municipio nosotros tenemos todo lo que va a ser el predio deportivo armado de la Subsecretaría de Deporte con juegos recreativos, como kermeses también recreativas, predeportivos, con inflables, con tirolesas. También desde la municipalidad tenemos un evento que van a ser un show de los fantasbulósicos, que va a estar más o menos, me cuesta decirlo, que va más o menos va a estar a las
16 horas el evento. 14:30 comenzaríamos con todas las actividades deportivas, más todos aquellos que se sumen, como bomberos, las motos de la gente que siempre se suma, con los motoqueros y muchísimos más que están participando de esta reunión. Y el evento central, digamos, que habitualmente se presenta es este que mencionaba, de las 16:30. Exactamente, previo a la actividad deportiva. Después, más o menos a las 16 horas, va a ser el tema de los fantabulósicos adentro del Cayetano Arias. Así que, bueno, eso está planificado para ese día. ¿Qué nos puede decir de este evento en particular? Y es un show muy lindo, así que invitar a todas las familias a que se acerquen a compartir un Día del Niño como lo hacemos todos los años desde el municipio, con muchísimas instituciones participando y, bueno, y con el cierre importante de este evento que por ahí la gente de cultura está contratando. Bueno, vamos a compartir un nuevo corte en nuestro informativo. En un ratito estamos con la información de las elecciones municipales, porque ya se están definiendo los nombres de las candidatas, los candidatos que van a participar de las próximas elecciones del 6 de octubre. Así que los invitamos, las invitamos a que se queden compartiendo nuestro informativo, porque ya seguimos con más información. La maneja el amor a nuestros hijos, que es incondicional. Yo creo que más de una mamá, más de un papá, ¿qué no haría por su hijo? Movería cielo y tierra, daría su vida. Tiene que tener sentido mi vida, aunque sea para llegar a esta verdad. Y creo que vamos a llegar, no sé, quiero tener esa esperanza. Nosotros para ellos somos los innadies, somos los invisibles, como dice Galeano. Y que le vamos a mostrar una vez más al Poder Judicial, a los políticos, que los sin nadie estamos acá. Que los sin nadie también nos empezamos a visibilizar. Que los sin nadie tenemos derecho. Y que vamos a venir y que vamos a estar acá y vamos a gritar bien fuerte que queremos la verdad. Y que ellos nos tienen que contestar. Martes, 21 horas. Cero de B, Viva el Arte. Cobertura de las fiestas populares, aniversario y espectáculos de toda la provincia. ¿Dónde nace una nueva canción con el latir de tu corazón? ¿Dónde? Cero de B, Viva el Arte. Martes, 21 horas. Decidir en libertad y con responsabilidad. Hablemos de embarazos, maternidades y paternidades en la adolescencia. En nuestro país, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, creado por la Ley Nacional número 25.673, reconoce el derecho de todas las personas a desarrollar una vida sexual gratificante y sin coerción, así como prevenir embarazos no planificados. También garantiza el acceso gratuito a métodos anticonceptivos en hospitales, centros de salud, obras sociales y prepagas. Hay varios métodos anticonceptivos, no solo el preservativo masculino y las pastillas. Para vivir una sexualidad plena y responsable, tenemos que conocerlos. El preservativo masculino de látex. Preservativos masculinos y femeninos de poliuterano. Anticonceptivos orales o pastillas, anticonceptivos inyectables, dispositivo intrauterino conocido como DIU. Sistema de liberación intrauterino, implante subdérmico anticonceptivo. Vasectomía. Ligadura de trompas. Desde los 16 años, las mujeres podemos pedir en el hospital la ligadura de trompas. No importa si todavía no fuimos madres.
Es nuestra decisión y las tienen que respetar. Desde los 16 años los varones pueden pedir en el hospital la vasectomía. No importa si todavía no fueron padres. Es nuestra decisión y la tienen que respetar. De todos estos métodos, solo el preservativo previene las infecciones de transmisión sexual. El acceso a métodos anticonceptivos es un derecho. Asesorada por un especialista, cada persona puede decidir el método adecuado según sus hábitos, su cuerpo y sus proyectos. Conocer nuestros derechos es el primer paso para vivir una sexualidad plena y responsable. Ley 25.673. Derecho al acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios para la salud sexual y procreación responsable. Ley número 25.808. Derecho a seguir estudiando de las adolescentes embarazadas o que son mamás o papás. Separando la basura en nuestra casa, ayudamos a que nuestra ciudad esté más limpia y generamos trabajo cooperativo. Es simple. En tu casa, separa cartón, papel, plásticos, botellas, vidrios y aerosoles. Ponelos en una bolsa seca y llévalos a uno de nuestros puntos verdes. Nosotras lo retiramos y luego lo reciclamos. Miércoles, 22 horas. Apuntalando tradiciones. Jineteadas patagónicas. Mirá las jineteadas y payadas de los festivales más importantes de Argentina. Con la conducción de Juan Carlos Brem. Apuntalando tradiciones. Miércoles, 22 horas. A la patria le hace bien. Entre 1976 y 1983 hubo una dictadura militar en Argentina que ejerció el poder sin respetar los derechos de las personas. Durante esos años muchos chicos y chicas fueron separados de sus familias a la fuerza. Estas son las historias de algunos de ellos. Así soy yo. Hola, me llamo Carlos y quiero contarte mi historia. Siempre fui un chico divertido, me reía mucho con todo, me la pasaba haciendo chistes y me gustaba un montón hacer reír a la gente. Ni el tremendo viento sonda, tan típico en San Juan, mi provincia, me quitaba la chispa. Pero en mi casa nadie era como yo. No entendía muy bien por qué todos eran tan serios. No sabía de dónde había sacado ese sentido del humor. Hasta que conocí a mi verdadera abuela. Y ella me contó que quienes creía que eran mis padres, no lo eran. Que a mis papás los habían secuestrado durante la dictadura militar, que mi mamá era mexicana y mi papá un chaqueño muy divertido, que también amaba hacer reír a los demás. Ahí entendí de dónde me venía mi vocación de payaso. Yo soy Carlos Goya Martínez Aranda, otro nieto restituido por Abuelas de Plaza de Mayo. Thank you.
Bueno, seguimos con más Encuentro en TV. Antes de despedirnos, vamos a hablar de las elecciones municipales porque ya prácticamente están definidas las candidaturas que de bueno las personas ¿no? que van a participar de las elecciones del mes de octubre. Para esto estamos con nuestra compañera Mayra Santa Cruz. ¿Cómo estás, Mayra? ¿Cómo andas, Flor? Bien. Sí, así es. Aunque estamos un poco pasaditos de tiempo, no queríamos ¿no? cerrar sí. el programa de hoy sin hacer por lo menos una mención a este tema porque hoy ha sido un día, te digo... La cuestión electoral está tremendo y en lo que tiene que ver en Viedma también, porque hasta hace algunos minutos no sabíamos qué candidatos y candidatas presentaban alguna de las alianzas que se presentan. Son 5 candidatos y candidata una sola mujer claro. para la intendencia. Sí, bueno, vieron que se habían definido hace algunos días ya las alianzas o bueno sí. las listas que podían presentar candidatos, pero el tema del armado de las listas, quienes iban, como participan varias fuerzas de cada una de las listas, bueno, se sacó mucha chispa y hasta hace unos minutos, por ejemplo, en la lista que incluye al radicalismo y a la democracia cristiana, no se daban a conocer los sí. nombres de cómo quedaba integrada finalmente ¿no? La lista. Digamos que son, como vos bien decías, Flor, 5 sí. Los candidatos, 4 candidatos y una candidata para estas próximas elecciones. Juntos Somos Río Negro lleva como candidato al vicegobernador Pedro Pesati. Estamos hablando de la candidatura a intendente. El Frente de Todos a la actual concejala Evelyn Rousiot. El Frente Encuentro Progresista y Popular sí. a Matías Chironi como candidato también a intendente. El Vecinalismo, con este partido que se llama PAR, es quien lleva a Mario Sabatella, también actual legislador. Y el Radicalismo PRO y ARI, que finalmente, bueno, eso también sí. fue otra cuestión, van juntos y llevan como candidatos a Mario de Reyes, que fue quien ganó la elección interna del radicalismo. Sí, exactamente. Bueno, son los nombres ¿no? de los que van a encabezar las listas. También decir que, bueno, hay varias colectoras que van a participar también de estas elecciones. En el caso del Frente de Todas y de Todos, va a estar acompañado por una lista colectora del Partido Río. Todavía no están definidos, digamos, los nombres que van a formar parte de esta lista. Sí se sabe que, bueno, van a acompañar de esta manera la candidatura de la actual concejala Evelyn Rousiot. Y en el caso del radicalismo... Entiendo que Río entra en la lista del Frente de Todos. Por los nombres de los candidatos que ya se conocieron. En el Frente de Todos, digamos, el candidato primer concejal, la presidenta del Consejo Deliberante, es Luciano Ruiz. Sí. Zulma Ramona Romero como segunda candidata concejala, Fernando Fuentes como tercer candidato y Rosa Pavletich, que es justamente del Partido Río, como cuarta candidata en la lista de concejales titulares. Quinta, Ana Huentelaf, Aníbal Fernando Martín González, sexto en la lista. Séptima va María Eva Escatena, octavo Hugo Alberto Lovelos y noveno Gabriel Rodrigo Marini. En sí. esa lista, candidato a presidente del Tribunal de Cuentas, Federico Tello. Bueno, decíamos que todavía faltaban por conocer algunos de los datos. En este caso ya está la lista que vendría a ser del oficialismo municipal, la lista de la Unión Cívica Radical, que va a estar acompañando la candidatura de Mario de Reyes, el actual secretario de Gobierno Pedro Sánchez. También va a estar en esta lista la concejala Genoveva Molinari y la actual funcionaria municipal del área de obras públicas, Lucrecia Yunes, y también el ex concejal de la Democracia Cristiana, Carlos Pérez. Decir que esta lista está denominada como Somos Viedma uh-huh. y lleva como candidato a Cristian Sandoval para presidir el Tribunal de Cuentas. También agregar que De Reyes va a contar con una colectora que va a estar ligada a Juntos por el Cambio, que va a estar encabezada por Roberta Escavo, que es actual referente del ENACOM, del Ente Nacional de Comunicaciones, Nicolás Folino y Susana Salamanca son las personas del PRO, Cambiemos Juntos por el Cambio, que van a acompañar como lista colectora a la lista de la Unión Cívica Radical, es decir, del oficialismo municipal. ¿Cómo se llama, Flor, la lista del radicalismo? Somos Viedma. Somos Viedma.
Es como juntos. Uh-huh. Bueno. Sí. Recién alguien hacía esta observación, ¿no? Los radicalismos nunca van con su nombre propio. Es verdad. Nunca se llaman radicales los radicales. Pero sigue siendo radicalismo, veo que está como. Y bueno, es la lista que lleva a la UCR, es la fuerza principal. Sí, ¿no? Bueno. Bueno, en el caso del Frente Encuentro Progresista y Popular, ¿no? Este frente que cuando se presentó barajaba la posibilidad de acompañar al Frente de Todos, pero finalmente lleva a su candidato propio, a Matías Chironi, como candidato a intendente. En el caso de los concejales titulares que se postulan, Mariana Regui encabeza la lista, ¿no? Va como candidata a primera concejala. Brian Richmond en el segundo lugar en la lista. Julia del Carmen, tercera. Sí. Damián Lazota en el cuarto lugar. Aldana Petri. Luego Juliana Rivas y Mercedes Moyo Mamani. Esos son los primeros siete titulares. Luego, en el octavo lugar, Juan Manuel Chironi y Juan Manuel Sosa completa la lista de los nueve concejales titulares. Bueno, vamos a seguir, ¿no?, mañana ampliando esta información. Recordemos que el plazo era hasta hoy a las 12 de la noche, ¿no?, de la presentación de estas listas para conocer los nombres de las candidatas y candidatos. Así que mañana será momento de más análisis, ¿no?, de las respectivas postulaciones. Así es. Bueno, Flor, te dejo para que sigas con el programa. Bueno, y pasaditas las 9 de la noche, nos vamos a despedir, pero antes vamos a ver cómo está el tiempo a esta hora en Viedma y en Patagones. Noche fría, noche un poco nublada, con un poco de agua también. 5 grados es la actual temperatura en la comarca, tenemos humedad del 64% y viento del sur a 11 kilómetros. Vamos a ver cómo se viene el tiempo para los próximos días. Para mañana martes está prevista una mínima de 1 grado, una máxima de 11 grados y nubosidad variable durante toda la jornada. También se esperan vientos del sector sur. Y para el día miércoles está pronosticada una mínima de 3 grados, una máxima de 16 grados, también con cielo nublado durante toda la jornada. Bueno, ahora sí nos despedimos, los invitamos, las invitamos a que se queden disfrutando de la programación de nuestro canal en TV. Les recordamos que nos pueden seguir por las redes sociales, ahí están colgadas todas las entrevistas, las notas, también las informaciones respecto a la programación de nuestro canal. Y como siempre, con este informativo nos volvemos a encontrar mañana desde las 8 de la noche. Hasta mañana. Hay una antena. Hay una nube, hay una antena. El proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Se te hace que estaba vacía. Estaba vacía, pero la querías llena, ¿no? ¿Eh? La querías llena. Claro, una vergüenza dejar una copa vacía. Nosotros comenzamos hace 6 años, en el año 2012. Ha representado por los siglos de los siglos, por milenios, cambió el mundo, porque justamente al tener una bebida esterilizada si se puede decir, era mucho más segura que tomar agua, por decirlo así. Aparte que espirituosa, ¿no? Es un tema de acá, del alma. Es así de importante. Cambió la civilización.
el autoempleo, ¿no? Eso es algo que hoy en día tener un laburo pende de un hilo todo el tiempo. Y también el emprendimiento, ¿no? El hacer cerveza también es complicado. Hoy en día es importantísimo poder hacer algo que te guste, contribuir un poco con tu granito de arena, alegrar a la gente con tus productos, que eso es importante, que a la gente le guste. Con eso se paga todo. Hace 2 años que veníamos pensando entre los cerveceros. Algunos empezamos primero, otros se fueron